Canacine Sur Sureste, Cinemagic Atlixco, tu fábrica de sueños, presentan. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña nuevamente aquí en Café con Cine. Somos Gabriela Puente. Él es Enrique Delfín y yo Gabriela Puente. Y lástima, quería quedarme con tu nombre. Y en esta ocasión les vamos a platicar de La vida de Adele, Joven y Bella y La bicicleta verde. Comenzamos. Bien, Gaby, pues la primera película de este bloque es una que ya habíamos estado esperando mucho tiempo, la ganadora en Cannes del año pasado, La vida de Adele, de un cineasta francés de origen tunecino, Abdelatif Kashish. ¿Cómo? Cuéntanos, Kashish. Ay, qué bien pronuncias. Bueno, yo de él había visto una película que se llama La culpa la tiene Voltaire, es una película del 2000 que fue su ópera prima, que me pareció rescatable, muy bien hecha, pero no te imaginas, jamás pensé como el avance que podría tener para llegar a tener un premio en Cannes, ¿no? Porque después de eso tuvo La escurridiza, que ganó dos premios César de estos de Europa. De Francia. Uh-huh. Y después tuvo Couscous, que ganó en Venecia, me parece, y luego también dos de César, pero de ahí el brinco a Cannes, vaya, fue a llevarse la palma de oro. Bueno, en La vida de Adele nos cuenta pues la historia de un romance entre dos chicas, una de ellas, la Adele, pues vaya, no tiene ninguna experiencia con el sexo opuesto y de repente comienza a sentir que le llama la atención una chica. Y bueno, no hay más en la historia que el descubrimiento de la sexualidad de una chica, cómo tiene una pareja, el amor y el desamor. Yo no diría que es tanto la historia del romance. Uh-huh. Fíjate, en eso, como la sinopsis, yo estoy como un poco en contra. Pienso más que es exactamente el descubrimiento de esta chica Adele sobre su sexualidad, que no tiene, obviamente, pero en ningún momento definida, no hay una claridad en ello. Se acuesta con chicos, nunca lo con había chicos, pensado. Con chicas, vaya, cosa que ahora me parece que es como común y está bien, ¿no? Pero no creo que sea la historia de amor, sino más bien la historia del vacío y la soledad de un adolescente. Uh-huh. Así es como la veo yo. Pues es que mira, sí hay un romance en el centro de la narración, pero eso es lo que hace buena una película. ¿Cómo a través de una historia tan cotidiana me descubro a mí mismo, me enamoro, me desenamoro? Pues puedes contar una dimensión tan profunda en la vida de un personaje. Uh-huh. Yo creo que ahí sí estamos de acuerdo que lo que le da valor a esta película es eso, ¿no? La profundidad, el naturalismo con el que filma la película. Uh-huh. O sea, en todo momento yo me sentí un fisgón viendo a dos muchachas, porque la historia verdaderamente exuda realidad. Y lo que ha llamado mucho la atención de la película es las dos actrices, sobre todo la principal, Adele Exarchopoulos, acompañada de Lea Seydoux. Las dos están muy bien. De hecho, en Cannes le dieron la Palma de Oro por primera vez en la historia, no solamente el director, sino las actrices. A mí lo que me sorprende es que es todo el tiempo una o tres horas de primeros planos. Y sobre de ellas. Sobre sus rostros. Tres horas de primeros planos. Y es una actriz extremadamente joven. Extremada, tiene 20 años, me parece. Y es una vida emocional la del personaje, unas reacciones tan emotivas, tan creíbles. Hay una escena célebre, que es la del pleito, que dices, estoy viendo un auténtico pleito, sin excesos, con mucho naturalismo, pues. Me parece que sobre todo ese trabajo, que es muy complejo y muy profundo sobre el desarrollo del personaje, es lo que le pudo dar la Palma de Oro, porque en tiempo muchos defienden que está bien el tiempo, a mí se me hace excesivo. Hay una son toma, tres horas de bueno, película. Lo que ha llamado mucho la atención es que tiene sexo explícito y son 10 minutos de una relación sexual que tienen ellas. Que se dan con todo, señores. Ajá. Y a mí, no sé, me parece que si se quiere demostrar la pasión que sucede en ese momento entre dos chavas, casi descubriendo el sexo, una, la otra es mayor que ella. De todos modos, 10 minutos me parece excesivo para la película. A Diego Rivera le hubiera encantado verlo. O sea, me gusta mucho más lo que pasa después, ¿no? O sea, sucede mucho tiempo en la vida, ella se gradúa, es maestra, bla, bla, bla. Nunca se habla después de los padres. Esa manera en que lo maneja, va pasando el tiempo y te das cuenta que pasa sin tener que hacer lo que otros de explicar. Y entonces los papás le dijeron adiós y bla. Eso me parece más interesante. Y sí me parece excesivo los 10 minutos de sexo. Obviamente no porque sea mochilona, bueno, creo. Ya saben que aquí el moralismo entra por acá y sale por allá. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, 10 minutos de esa escena sexual, que está muy bien filmada, comunica muy bien la pasión. Tiene una química impresionante estas dos chicas. Pero una química emocional, sexual. Realmente estás viendo una pareja.
pero sí definitivamente se engolosinó el director. Fíjate que la película no está exenta de polémicas, no, porque... bueno, pues fueron a recibir sus premios muy contentos, pero después salió lo que ya salió alguna vez con Lars von Trier, que las chicas acabaron alucinando al director. Sí, que este director tiene métodos crueles y desmesurados para sacar lo mejor de su actuación, que la escena de sexo la hizo repetir muchísimas veces. Estuvieron encerrados una semana en esa escena, para mí que se estaba dando gusto a Abdelatif. Pues sí, ¿no? Supongo. Pues miren, en términos generales la película es muy, muy recomendable porque... es muy rara la ocasión en que sobre una historia tan simple puedes elaborar un retrato emocional tan complejo. Y la actriz, las dos actrices, sobre todo esta Adele Exarchopoulos, hija de un griego y de madre francesa, es extraordinaria la expresión de ese mundo emocional. ¿Cómo se lo sacó Abdelatif Lachiche? Quién sabe, pero lo logró muy bien. Y definitivamente ese premio en Cannes, otorgado tanto para el director como para las actrices por única y exclusiva vez, habla de que el jurado dijo: esta película vale por lo que hicieron las chicas y las chicas valen por lo que hizo con ellas el director. Sí, la película está basada en una novela gráfica, Blue is the Warmest Color, que es de Julie Marot. Dicen que no está pegada, pero bueno, no importa, lo que lo haya inspirado. A mí me parece impresionante cómo se refleja el conflicto interno de Adele y los diálogos que son tan concretos, tan eso es lo genial. Pues es que yo vuelvo al término naturalismo, estás viendo la vida cotidiana de una chica que estudia, que descubre su sexualidad. La película nunca deja de ser un melodrama, pero hay quien ya la ha definido, y yo estoy de acuerdo, como un melodrama magistral. Porque hacer un melodrama implica que las emociones excesivas, por ejemplo, el pleito, no las excedas más de lo que se deben exceder. El sufrimiento del personaje, házmelo sentir, no me la pongas a llorar como plañidera. El sufrimiento de Adele te enchina la piel. O sea, de repente dices, es una mujer verdaderamente absorta en su propio dolor. Y en búsqueda de algo que, bueno, no se encuentra. El final, a mí es lo que me gusta más, deja con un sabor como de melancolía, claro, como de a lo que no se ha llegado. Que bueno, a alguien así como a mí me fascina. El encuentro final de estas dos chicas, sin hacer demasiado spoiler, confesándose su deseo y temblando de pasión. Y, digo, es muy logrado. A mí se me hizo muy disfrutable. Sí, 3 horas son excesivas. Creo que lo puedo haber contado en menos. Obviamente quitándole las escenas de sexo que son muy polémicas. Bueno, no quitándoselas, pero resumiéndolas. Pues nomás dejándonos arañazos y ya, ¿no? Pero ya sabemos que las jóvenes pueden tener muchos orgasmos. Pues sí, se echaron todo el Kama Sutra lésbico. Pero bueno, para los para los que les guste el asunto, hay de todo en Adele, pero sobre todo, y por encima de todos, una película dignamente ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Regresamos con nuestra segunda película. Recuerden que estamos aquí en Café con Cine desde Profética Casa de Lectura.